rayito de luz, y con tu amor al mundo iluminarás. Cuando ríes, cuando cantas, un rayito de luz, tú siempre serás. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mis queridos rayitos de mi alma y de mi corazón, bienvenidos a este su programa favorito, Rayito de Luz, que es tu espacio dedicado a la música, canciones, cuentos infantiles y muchas sorpresas más. Bueno, que ya es tu favorito, no te lo pierdes ni un solo día. Y bueno, y el de los grandes también, porque a los grandes también les gusta Rayito de Luz. Y a nosotros nos encanta que a los grandes les guste Rayito de Luz. Mi nombre es Janet y bueno, estoy muy contenta de presentarles este programa de hoy, pero ya va, yo escucho algo, a ver, yo escucho algo así como, ay, como unas abejitas. ¿Dónde? ¿Qué será, Dios mío? Claro, es que hoy vamos a hablar en este programa sobre las abejas y la miel. Y por eso, bueno, me acompaña un lindo grupo de rayitos que son como las abejitas, alegres, trabajadores, organizados. Y bueno, quiero comenzar presentándolos de inmediato porque son una belleza todos los rayitos que hoy me acompañan. Comenzando con este caballero, Franco. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Bienvenido a Rayito de Luz. Bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí por primera vez en Rayito de Luz. Y bueno, te esperamos muchas veces más, ¿cierto? Claro que sí, muchas gracias. Yo también quiero venir muchas veces más. Qué bueno, mi amor. ¿Preparado para hablar sobre las abejas y la miel? Sí. Todos estamos preparados. Sí, señor. Gracias, Franco. Espera. Por estar aquí. ¿Ya dejó de llover? Sí, ya dejó de llover y salió el sol, así como el que tiene Franco en su camisa. Sí, señor. Bueno, y al lado de Franco está Nelson. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Mira, saludos a Natalia, ¿viste? A tu hermanita. Gracias por estar aquí. Bueno, y aquí está conmigo esta princesa linda. ¿Cómo estás, Irene? Bien. ¿Contenta de estar aquí en Rayito? Sí. Mira, no venías desde el programa de las muñecas. ¿Cómo están las muñequitas? Se las di a ella. ¿Se las diste a tu primita? Muy bien, sí, señor. Bueno, pero ahora tienes otros juguetes, ¿verdad? Claro que sí. Gracias por estar aquí y, bueno, compartir con nosotros aquí en Rayito de Luz. Bueno, y por allá tenemos con mucha energía y mucho entusiasmo a Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Contento de estar aquí en Rayito de Luz? Sí. Sí, señor. ¿Y vamos a hablar sobre qué? Sobre las abejas. ¿Y qué más? Miel. Sobre la miel, ¿verdad? ¡Ay! Sí, señor. Bueno, pero está tan emocionado que no cabe de la alegría. Sí, señor. Bueno, y al lado de Rodrigo está esta princesa linda que se llama Flavia. ¿Cómo estás, mi amor? Flavina. ¿Contenta de estar aquí? Sí. Sí, mira, mándamele un saludo a tu hermanita Ivana y a tu hermanito... Caquín. Claro que sí, ¿verdad? Bueno, otro día los esperamos aquí en Rayito de Luz. Y a tu papi que se recupere pronto, ¿verdad? Que está con una piernita, bueno, echadita a perder. Adolorida, sí, señor. Bueno, y finalmente aquí tengo a este caballero, Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Bien. ¿Contento de estar aquí? Bueno, queridos rayitos, yo les digo algo muy lindo. Santiago nos visita desde la tierra del sol amada, desde Maracaibo, ¿verdad? Sí, señor. Mira, ¿y cómo está Maracaibo? Chévere. Muy bonita. Calurosa. Bueno, porque así están todas las ciudades que son calurosas, es porque la gente tiene mucho amor y el calor del alma y del corazón, bueno, hace que haga mucho calor, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pero a ver, ¿sobre qué vamos a hablar hoy en este programa? De las abejas y la miel. Sobre las abejas y la miel. A ver, ¿qué son las abejas? ¿Alguien sabe qué son las abejas? A ver, Nelson. Son unos insectos, sí, señor. Las abejas son unos insectos. Y viven en unos panales. Y viven en unas casitas. En una colmena de panal. Exactamente, viven en unas casitas. Mira, ve qué linda esa abejita que tenemos allí en pantalla. Ellas viven en una casita que ellas mismas fabrican que se llama colmena. Y cuando abrimos la colmena, ¿saben cómo es por dentro? Sí. Bueno, es así como esto que tenemos aquí en el estudio, un panal. Miren todos esos huequitos. Ay. Todos esos huequitos que son unas celdas. Epito es el miel de las abejas. Sí, señor. Y entonces allí ellas
ponen la miel, hacen esas celditas con cera y ahí ponen todos los huevitos, las larvitas de las nuevas, las larvas de las nuevas abejitas que van a ir naciendo. ¿Qué les parece? Bien. Ay, la miel, hacen la miel y bueno, pero ¿a quién le gusta la miel? A mí. A mí. Ay, a mí también. ¿Qué podemos comer con la miel? La panqueca. Pan, Baki. Bueno, nosotros al final del programa vamos a comer pan con miel. Pancito con miel. La abeja está ahí. La mira, qué linda está la abejita que hizo la miel. La miel, qué bonita. Qué sí, señor. Porque aquí trajimos a una abeja en vivo, es nuestra invitada especial del día de hoy, ¿verdad? Son dos abejitas. Y la podemos meter en los rodeos. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Que hay que molestar a las abejas? No. ¿Por qué no debemos molestar a las abejas? Porque te pueden picar. Que te pican. ¿Por con qué? El aguijón. Por el aguijón. Sí, señor, queridos rayitos. Porque son muy puyosos. Sí, ellas si no creen que las están molestando y entonces se defienden y clavan el aguijón y pican. Y después se mueren. Y después se mueren. ¿Y queremos que se mueran las abejas? No. Porque si se mueren las... Para que nos regalen miel. Muy bien, Santiago. Y para que puedan polinizar las flores. Sí, señor, porque las abejitas van de florecita en florecita y así realizan una función maravillosa que es la polinización. Y gracias a la polinización, bueno, las plantas se reproducen, tienen flores, frutos y, bueno, hay vida en el planeta, ¿verdad? Sí, señor. Y bueno... En el planeta, ¿cómo se llama el planeta donde nosotros vivimos? El planeta Tierra. El planeta Tierra, exactamente. Aquí es nuestra nave espacial que papá Dios nos regaló, en la cual vamos viajando a través del espacio, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ¿te parece? No, a mí me parece interesante porque cada viaje, mira, dura en un año cada 365 días. Y todos los días damos un viaje maravilloso por esta vida hermosa que, bueno, que Dios nos ha regalado. Sí, señor. Cada día vamos a visitar un lugar que no hemos conocido. Cada día podemos visitar un lugar que no hemos conocido. Bueno, pero vamos a hablar un poquito sobre la miel. A ver, ¿quién ha probado la miel? ¡Yo! Ajá, ¿a qué sabe la miel? A ver, Santiago. A dulce. Sabe dulcita, qué rico. Mira. Comen las abejas. Las abejas también comen de la miel que fabrican. Sí, señor. Y bueno, les sirve de alimento a las abejitas bebecitas. Mira, ve, ahí tenemos, fíjate, ahí tenemos en pantalla el panal con todos esos huequitos que dijimos que se llaman celdas. Esas celdas tienen forma de hexágono. Significa que son unas figuras geométricas que tienen... seis lados. Y son, bueno, eso es una obra arquitectónica maravillosa. ¿Ah? Y eso lo hacen las abejas, sí, señor. Y las abejas tienen una lengua muy larga para agarrar la miel igual que las mariposas. Sí, señor. Ellas se meten dentro de la florecita. Ellas se meten dentro de las florecitas, chupan el néctar de las flores. Y bueno, con eso van fabricando ese néctar maravilloso que se llama, ¿cómo se llama? La miel. La miel, sí señor, pero bueno, rapidito, mis abejitas, ¿dónde están? Que nos vamos al próximo negro, ¿dónde están las abejitas? Nos vamos volando al próximo recreo y ya regresamos. Y de muchos rayitos, bueno, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque bueno, tenemos un programa muy lindo sobre las abejitas y sobre la miel, sí señor. Y bueno, ¿qué les parece lo que hemos escuchado y aprendido en el programa? Muy lindo, ¿verdad? Cierto. Muy importante, muy dulce. Yo he aprendido la, 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 la
Ah, ¿te gusta la canción de Rayitos? Sí, señor. Bueno, yo sé que te va a gustar. Y otra cosita por allí que tenemos también te va a gustar. Sí, señor. Como también les va a gustar a mis queridos Rayitos, el cuento que tenemos preparado hoy en nuestra sección, el cuento de hoy. A ver, ¿lo quieren escuchar? Sí. Sí, señor, ¿lo quieren escuchar? Sí. Bueno, entonces vamos a presentar nuestra sección, el cuento de hoy. Adelante. Bueno, y para conocer la linda historia de hoy, mi amigo Nelson, mi rayito grande, le va a pasar el gran libro de los cuentos a nuestro invitado de hoy, Franco. Franco se lo va a pasar a Santiago, a Rodrigo. Rodrigo se lo va a pasar a Flavia. Flavia se lo pasa a Irene. Irene se lo da a Santiago. Y Santiago me entrega el gran libro de los cuentos. Muchísimas gracias. Mi querido Santiago, que viene directamente desde la tierra del sol, amada. Y el cuento de hoy se llama, sí, mi amor, del Zulia. ¿Sabes cómo se llama el cuento? La princesa y las abejas. Y es tomado de la página web ED Infantil 3 años. Y dice así. Érase una vez una princesa que vivía en un castillo con un enorme jardín lleno de bellas flores de muchos colores. Todos los días, la princesa bajaba al jardín a oler el aroma de las flores. Su papá, el rey, miraba muy satisfecho a su hija y ordenaba a los jardineros que cuidaran muy bien el jardín con mucho cariño para que las flores fuesen felices y llenasen el aire de aroma de primavera. Un día, ¿saben lo que pasó? Bueno, la princesa bajó como siempre a su jardín a oler las flores y se acercó a unos bellos tulipanes amarillos. Pero dentro de los tulipanes había una linda abejita que trabajaba buscando comida para fabricar riquísima miel. Al acercarse al tulipán, ¿sabes lo que pasó, Rodrigo? Bueno, la abejita se asustó mucho y le picó la nariz a la princesa. Y la princesa gritó ¡ah! Y salió corriendo a llamar a su papá, el rey. ¡Papá, papá! Me ha picado una abeja en la nariz y me duele mucho. Las abejas son malas. Quiero que las eches del jardín. El rey le dijo a los soldados. ¡Soldados! ¡Id con vuestras lanzas y espadas y echad a las abejas del jardín! Pero los pobres soldados no pudieron echar a las abejas porque se defendieron picándoles con sus aguijones. Entonces, ¿sabes qué pasó, Rodrigo? Bueno, el rey tuvo que llamar a un sabio anciano del palacio y le preguntó todo preocupado. Ay, ¿qué puedo hacer para echar a las abejas del jardín? Y el sabio anciano le dijo, haz una hoguera con humo y verás cómo se irán muy lejos y muy mareadas, le dijo el sabio. Entonces el rey mandó a los soldados a que hicieran una gran hoguera. Y con el humo, las abejas, bueno, se asustaron. Y la abeja reina dijo, vengan, vámonos muy lejos de aquí. Y se fueron. Bueno, y así las abejas se fueron volando y las flores quedaron muy solitas. Ay. Bueno, cuando bajó la princesa, quiso disfrutar de las flores. Pero, oh sorpresa, Santiago. Resulta que las flores se habían quedado muy tristes y muy decaídas. Y la princesa se puso a llorar y se encerró en su habitación y no quería salir ni hablar con nadie. El rey, ahora preocupado de nuevo, bueno, llamó al sabio anciano al palacio y le preguntó, ¿qué le pasa a las flores que no consiguen alegrar el corazón de mi amadísima hija? Y el sabio le contestó, su majestad, las flores viven gracias a los pequeños bichitos que juegan y saltan y se alimentan de ellas, dándoles alegría y realzando su belleza. La princesa de repente entendió que la naturaleza es muy sabia y que todas las criaturas tienen su misión en el mundo y que había que llamar a las abejas, ¿cierto? El rey convencido ordenó llamar a las abejas y estas pusieron una condición. Bueno, nosotras volvemos, pero para que podamos volver y ser felices y fabricar miel,
necesitamos que nos construyan unas casitas que se llaman colmenas. El rey contestó, sí, 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 yo hago lo que ustedes quieran, pero por favor vuelvan. Y las flores se alegraron de nuevo en el jardín con sus lindos y maravillosos colores. Ajá, y deliciosas y no, fragancias. Y no le iba a decir que no piquen más. Ah, bueno, vamos a ver qué pasó. Bueno, la princesa volvió a sonreír y se acercó a las flores y las trató con mucha delicadeza, respetando a todos los seres vivos. Y para celebrarlo, bueno, el rey organizó una gran fiesta en el palacio y las abejas le regalaron su miel para hacer ricos dulces. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado, sí señor. ¿Qué les pareció este cuento? Muy lindo, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó? La princesa estaba en su jardín y le gustaban las flores. ¿Y qué fue lo que le hizo la abeja, Rodrigo? Le picó. Le picó, muy bien, Flavia. ¿Dónde le picó? ¿Dónde le picó? En la nariz. En la nariz. Uy, qué doloroso debió haber sido eso. ¿Y cómo iba a oler? Y bueno, ¿cómo iba a oler? Pero entonces, ¿qué pasó? Si le dijeron a las abejas que se fueran y bueno, las corrieron. ¿Cómo las echaron del jardín finalmente? ¿Echándoles? ¡Humo! Sí, porque los soldados intentaron con las lanzas y con todo eso y no pudieron. Y las espadas. Y las espadas y no pudieron. Pero entonces, ¿qué le pasó a las flores? ¿Se pusieron? Tristes. Muy tristes porque las flores necesitan de todos los animalitos y de todos los bichitos que viven en el jardín. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando las flores estaban tristes, ¿qué pasó con la princesa también? Se puso triste, sí señor. ¿Y de qué manera hicieron? ¿De qué manera hicieron para que volvieran las abejas? ¿Qué les ofrecieron? Hicieron un trato, sí señor, que les tenían que fabricar qué cosa. Panales. Sus colmenas, porque ¿dónde viven las abejas? En las colmenas. Y por dentro tienen forma de panal, así como lo estamos viendo en nuestra pantalla en este momento. Mira qué linda la abejita. Ahí está viva la abejita que salió de la celdita que tiene forma de hexágono, exactamente. Y bueno, en adelante la niña se acercó a las flores, pero ¿cómo? Así, sí, descuidadamente. ¿Cómo se acercaba a las flores? Con mucho cuidado. Y con cariño. Y con mucho cariño porque en las flores viven muchos animalitos y hay que respetarlos. Entonces, fíjate, las flores son, es necesario que tengan las abejas. Gracias, mi amor, gracias. Pero hay que acercarse a las abejas viéndolas de lejito, ¿verdad? Porque si no, ellas creen que les vamos a hacer daño y bueno, se ponen todas nerviosas, así como, y se van volando, así como nosotros nos vamos volando ya a nuestro próximo recreo. ¿Y cómo nos vamos volando? ¡Ya venimos! Las abejitas que tenemos hoy aquí en el estudio de Rayito de Luz, sí señor, bueno, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y bueno, vamos a seguir conversando sobre las abejitas y la miel. Y ustedes sabían, mis queridos rayitos, que por ejemplo, Rodrigo, tú sabías esto, oye, presta mucha atención, mi querido Rayito, tú también. Cuando una abejita va por el aire volando y consigue un jardín de flores, bueno, maravilloso, de muchos colores, que tiene mucho néctar, esa abejita dice, ¡guau, qué jardín tan maravilloso! Y entonces sale volando, corriendo. ¿Cómo vuela la abejita? Y va hasta el panal donde están sus hermanas abejas y les dice, hay un jardín bellísimo donde podemos libar las flores y obtener mucho néctar.
Bueno, y si es cerca el jardín, la abejita vuela en círculo, así, en círculo, vuela en círculo, en círculo, en círculo, en círculo. Pero sí, en círculo vuela si es cerca el jardín. Pero si queda muy lejos, ¿tú sabes cómo vuela? Vuela así, en ocho, como en un ocho. Y hace una fiesta increíble. Y hace así, mira, la abejita hace así. ¡Ay! Volando en ocho. Sí, mi amor, ella está conociendo el estudio de Rayito de Luz porque esa ya es una abeja artista. ¿Qué te parece? Sí, ay, nació otra más, pero qué belleza, vale. ¿Qué te nacieron puedo... cuatro. Nacieron cuatro, pero es que este programa es tan maravilloso, qué bueno que aquí nace no solamente la alegría, el amor, la felicidad, sino que también las abejitas nacen del panal, ¿viste? ¿Qué te parece? Rapidísimo. Rapidísimo. ¿Quién te iba a decir que ibas a venir de Maracaibo a ver un programa tan lindo? A estar en un programa tan lindo, ¿verdad? Sí, señor. Mira, pero ustedes saben que las abejas son muy trabajadoras. Sí. Bueno. En una colmena donde viven las abejas, hay varios tipos de abejas. Hay unas abejas que son obreras, hay unas abejas que son zánganas y unas abejas y una abeja que es, a ver, ¿cómo se llama la abeja que es la principal de todas? Reina. La abeja reina, sí señor, mira, ahí los tenemos, ¿ves? Las abejas que fabrican miel se llaman abejas melíferas. Y están las abejas obreras, las abejas que ahí la estamos viendo, los zánganos y la abeja reina, sí señor. Bueno, pero a lo largo de su vida... Una abeja está en el piso. Una abeja está en el piso, bueno, pero déjala allí tranquilita que ella sabe para dónde quiere ir. La vamos a cuidar y proteger para que no vaya a creer que le queremos hacer daño y nos clave el aguijón, o no, no queremos eso. Bueno, pero la abeja trabaja mucho y durante toda su vida hace muchas funciones. Entonces, hay veces que hace limpiadora, otras veces cuida a los bebés abejitas, fabrica cera, es almacenadora, es guardiana, está cuidando allí que no se acerque ningún intruso de otra colmena a dentro del panal, ¿verdad? ¿Sabían eso? Ah, eso es muy interesante. Y se la pasan trabajando siempre y produciendo miel, cera. Las abejas obreras son las que construyen. Las abejas obreras, pero es que yo estoy impactada, de verdad. Estos rayitos que han venido hoy son, bueno, unos letrados de esto de las abejas. Son unos apicultores. Ustedes saben que se llama apicultura el arte de cultivar las abejas, sí señor. Ajá, bueno, entonces resulta que vamos a comer miel que nos fabrican las abejas. A ver, ¿qué regalan miel de... Mira qué rica esa miel. Mira, Nelson, cuéntanos, ¿para qué podemos utilizar la miel? Aparte de la repostería, tú que eres un gran chef, ¿para qué otra cosa podemos usar la...? También la podemos usar para hacer muchos dulces. Ajá. Y para hacer las medicinas, para cuando tenemos tos y esas cosas. Exactamente, la miel tiene muchas propiedades. Para ponerle a los postres deliciosos por encima. Para... Mira, ¿con qué te vas a comer la torta? ¿Con miel? ¿Como un poquito de miel por encima? ¿O te vas a comer el caramelo de miel? Sí, mira, así como tenemos aquí. Podemos comer galletitas con miel, pancitos con miel, torticas con miel. Hay caramelos de miel. Bueno, en lo que es dulce y repostería, ¡wow! ¡Qué delicioso está eso ya! No aguantamos las ganas de comernos esa tortica, esas galletitas, ¿verdad, Rodrigo? Ah, bueno, muy importante. Ya vamos a resolver esa situación. Sí, señor. Mira, y también, como muy bien lo dijo Nelson, la miel es utilizada como medicina. Por ejemplo, si yo tengo mucha tos. Haces miel. Ajá. Miel de savia. Ajá, podemos hacer una limonadita caliente. Una limonadita caliente y le ponemos miel con limón. Y bueno, eso nos sirve para curar la gripe, para curar la tos. Cuando tenemos la voz ronca,
nos tomamos una cucharadita de miel y eso nos ayuda también a... Y también te puedes picar un poquito. No, la miel sabe deliciosa. Mira, ¿y ustedes sabían que si las abejas se acaban, no hay vida en el planeta? Y esto lo dice, vamos a referir a una cita textual de Albert Einstein, que dijo: si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre le quedarían solo 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Sí, señor. Entonces, por eso es que, ¿qué opinas tú, Franco, de que debemos cuidar las abejas? Que debe hacerse para cuidar el planeta. Sí, señor. Y tú, Nelson, un mensaje, bueno, ya cerrando el programa, para todos los rayitos, ¿por qué debemos cuidar a las abejas? Debemos cuidar las abejas para poder obtener miel y productos naturales y para cuidar esas tos con las lluvias de ahorita. Sí, señor. Bueno, pero también debemos cuidar las abejas porque ellas realizan una función maravillosa de polinización y gracias a eso, bueno, las plantas se reproducen, nos dan frutos y bueno, continúa la vida en el planeta porque sin plantas no podemos vivir, ¿verdad? Pues las plantas nos dan el oxígeno, nos dan alimento y bueno, para que las plantas existan también deben existir las abejas, sí señor. Bueno, pero yo estoy muy contenta de este lindo programa que hemos tenido hoy sobre las abejas, la miel, hemos aprendido muchas cosas lindas y bueno, quiero darle las gracias a Franco, a Nelson, a Irene, a Flavia, a Santiago y a Rodrigo, que está por ahí, se fue volando, no aguantaba, tenía ganas de ir de flor en flor a saltar como las abejitas para, bueno, producir muchísima miel. Y a ti, mi querido rayito, te digo como siempre que eres un rayito de luz, así que hay que iluminar el mundo con amor, con alegría, con sonrisa. Vamos a endulzar el mundo con la miel de nuestro amor. Y bueno, con esta linda alegría nos vamos volando con como las abejitas, ¿verdad? Nos vamos y este programa se acabó. ¡Chao! ¡Hasta pronto! Eres un rayito de luz y con tu amor al mundo iluminarás. Cuando ríes, cuando cantas, un rayito de luz tú siempre serás. Tú puedes ser un rayito de luz que brille y brille cada día mucho más. Si tú quieres ser un rayito de luz, con tu alegría y tu amor bastará. Eres un rayito de luz. ¿No lo sabías? Pues es la verdad. Aunque crezcas y seas grande, un rayito de luz